Hola a todos y todas. En este video tutorial vamos a aprender a crear una cubierta para nuestros documentos tipo libro utilizando el paquete TIX. Y vamos a aprender a hacer esto en dos ejes principales. En primer lugar, vamos a ver cómo utilizar fuentes externas a la instalación que tengamos de LaTeX, que tiene muchísimas fuentes, pero vamos a ver cómo agregar fuentes externas a nuestros documentos LaTeX utilizando el paquete FontSpec. Y finalmente vamos a ver cómo posicionar objetos en la página de nuestro documento, en una página, o sea, con relación a a los bordes de nuestra página. Empecemos entonces. En primer lugar, hay muchos repositorios, en la red hay muchos repositorios donde se pueden encontrar fuentes para descargar para nuestros proyectos. Muy recomendable que nos fijemos en que esas fuentes tengan licencias libres para que podamos utilizarlas incluso de forma comercial y no tengamos problemas con fuentes privativas. Uno de los muchos repositorios que existen para descargar fuentes es el repositorio de Google Fonts. Acceden a él con fonts.google.com y desde allí pueden descargar muchísimas, muchísimas fuentes. Es importante que cuando ustedes seleccionen la fuente, siempre verifiquen en el apartado licencia que sea una fuente libre que les permita utilizarla en sus proyectos. Una vez hayan seleccionado la fuente, pueden descargarla. Se descargará un archivo zip en el que tendrán no solamente los archivos de fuente, sino también las licencias y las diferentes versiones que tienen la misma que tienen la fuente que han seleccionado. A partir de allí, entonces, ustedes descargan la fuente a su directorio de trabajo, al directorio en donde van a desarrollar el documento, en donde esté el archivo .tex. Descomprimen el archivo. Lo que nos interesa son los archivos de formato TTF, que son los que vamos a utilizar en este ejemplo. Hay otros formatos también de fuentes que se encuentran allí en estos repositorios como Google Fonts. Y el siguiente paso entonces va a ser definir la fuente para poder utilizarla dentro de nuestro documento. Para eso vamos a utilizar el paquete, como ya lo había mencionado, el paquete FontSpec. Listos. Este paquete tiene una característica importante y es que para poder utilizar este paquete necesitamos utilizar el motor de compilación Celatec. En TextMaker es muy fácil porque aquí en el menú usted puede seleccionar las diferentes opciones de compilación. Para nuestro caso vamos a seleccionar Celatec, que dicho en corto es un motor de compilación de LaTeX que permite el uso de fuentes modernas, dicho de una forma muy simple. Básicamente de eso se trata Celatec. Entonces vamos a cambiar el motor por defecto que estamos utilizando de PDF LaTeX a Celatec para poder utilizar el paquete FontSpec. Y una vez hemos cargado el paquete, vamos a definir con el comando new font family. Vamos a definir las fuentes que vamos a utilizar. El primer parámetro de entrada obligatorio es el nombre con el que vamos a identificar a la fuente dentro del documento. Y el segundo parámetro es el nombre del archivo que contiene a la fuente. En este ejemplo yo voy a utilizar tres fuentes diferentes. Ultra Pacífico y Balú. Muy bien, entonces una vez tenemos definidas las fuentes, ya estamos listos para poder utilizarlas dentro de nuestro documento. Siguiente paso. El siguiente paso será crear nuestra portada.
En esta ocasión, en este ejemplo, yo he desarrollado utilizando Inkscape una imagen que se ajusta al tamaño del papel, tamaño carta, que voy a utilizar como el fondo para la cubierta. Esta imagen se exporta a formato PNG y vamos a ubicarla como background, como fondo, ocupando todo el espacio de la página para sobre él, por colocar los diferentes títulos y que quede diseñada la cubierta. Entonces, recomendable utilizar una imagen que tenga muy buena resolución y preferiblemente que se ajuste al tamaño del papel que se está utilizando. Ahora, para poder ubicar nuestra imagen dentro del espacio de coordenadas, vamos a utilizar entonces este sistema de referencias de las coordenadas dentro de la página. Los puntos de referencia son la esquina superior izquierda, que corresponde a las coordenadas, así lo vamos a mencionar en el paquete TICS, current page dot northwest. El punto central, aquí no está mencionado porque no cabría la coordenada, pero el punto central del borde superior de la página sería current page north. La esquina superior derecha corresponderá a current page dot northeast. Y así las coordenadas en el centro de la página serían current page west, current page center y current page east. Para el borde inferior de la página sería current page southwest, current page south y current page southeast. Esas serán la forma en la que nos vamos a referir a cada uno de estos puntos en la página, para la página que vamos a construir. Entonces vamos ahora a definir nuestra cubierta utilizando el paquete TICS. Obviamente lo primero que deberemos hacer será asegurarnos de tener cargado el paquete TICS y en particular una librería que utilizamos mucho, que es la librería Calc. Correcto. Entonces, dentro del documento, para poder montar nuestra página, nuestra cubierta, primero definir el estilo de la página como empty. Correcto. Si vamos a construir todo el resto del documento a continuación de esta misma página, lo que deberemos hacer será cambiar el estilo de página de acuerdo a la configuración que tengamos para la ubicación de encabezados, pies de página, los demás elementos que tengamos. Aquí, en este ejemplo, yo solamente voy a diseñar la cubierta. Una vez hayamos definido el estilo de página, vamos a iniciar el ambiente TICS Picture con estas dos opciones importantes: Remember Picture y Overlay. Estas dos opciones son fundamentales porque lo que le indican a lo que indican en al paquete, en el, con el paquete TICS o dentro del paquete TICS estas opciones, es que vamos a trabajar sobre la capa inferior de la página. Es decir, que todo lo que vamos a ubicar o a dibujar con el paquete TICS va a estar ubicado en la capa más profunda de la página, del diseño de la página, de tal forma que no va a verse afectado, no va a tener las características de un objeto flotante. Aquí no es el begin, sino el end. Correcto. Entonces, primero voy a ubicar, lo primero que voy a dibujar es el background. Es decir, voy a ubicar la imagen de fondo. Entonces, para ubicar la imagen de fondo, para que no tenga intercept, es para que no tenga, digamos, bordes, ese nodo que voy a dibujar. Y este nodo lo voy a colocar en el centro de la página. Tanto horizontal como verticalmente. Este nodo va a incluir la imagen. Solamente que el tamaño de la imagen lo voy a definir de acuerdo al tamaño del papel. Entonces, el ancho de la imagen va a ser el ancho del papel. Y la altura de la imagen
va a ser la altura del papel. Correcto. Y voy a colocar, yo ya tengo cargado el archivo portada.png. Listos. Ese es el primer nodo. Con ese nodo he definido que la imagen que diseñé en Inkscape se coloque aquí como fondo de trabajo para que ocupe toda la página. Aquí inner. Ah, me sobra esta T, muy bien. Correcto. Entonces compilo con Xelatec, veo el PDF y ya está la imagen que diseñé en Inkscape puesta en el fondo, ocupando toda la página. Esa va a ser la imagen sobre la que voy a trabajar la cubierta. Ahora lo que voy a hacer es ubicar los títulos. Entonces, primero voy a agregar título y subtítulo. Título y subtítulo. Lo mismo lo voy a hacer con un nodo TIX. Aquí, importante, bueno, primero voy a definir aquí un bloque. Y lo primero que voy a determinar es qué fuente voy a utilizar para definir título y subtítulo. Entonces, primero voy a definir el tamaño de la fuente. Y segundo voy a definir la fuente que voy a utilizar en este bloque. Voy a utilizar la fuente Ultra. Correcto. Eso lo voy a utilizar para definir un nodo. Entonces, este nodo lo voy a ubicar en Current Page North. Correcto. Eso que indica que el nodo va a apuntar a el centro del borde superior de la página, pero como he utilizado la opción de posicionamiento below 2.5 centímetros, significa que del punto central del borde superior de la página va a estar ubicado 2.5 centímetros hacia abajo. Y la alineación, para este caso voy a utilizar alineación izquierda. Correcto. Allí voy a colocar el contenido del nodo, que van a ser dos textos. Uno lo voy a colocar en color 60% de naranja, el resto en negro. Y el texto va a ser el título del documento. Para este caso le voy a poner cálculo, por ejemplo. Y por debajo voy a colocar un texto en color blanco, que va a ser el subtítulo. Correcto. Ahí termina el nodo. Podemos compilar y observar el PDF. ¿Listos? Entonces ya tenemos el fondo de la cubierta, título y subtítulo. Ahora voy a utilizar voy a agregar. En esta sección donde tengo la triangulación, voy a agregar un comentario pequeño. Entonces, para eso voy a utilizar también un bloque, pero ese bloque voy a utilizar un tamaño de fuente diferente. Por ejemplo, y voy a utilizar la fuente Pacífico. ¿Listos? Fíjense que aquí este corchete que abre y cierra indica un bloque en el que se define para que utilice esta fuente. Entonces, todo lo que esté dentro de este bloque va a utilizar esta fuente. Todo lo que esté dentro de este bloque va a utilizar esta fuente. ¿Correcto? Entonces, ese nodo lo voy a ubicar aquí a la derecha. Entonces, para eso le voy a decir que se ubique abajo a la izquierda un centímetro, con alineación derecha. ¿De dónde? De Current Page East. Correcto. East entonces es del borde
lateral derecho, ubica el punto central y lo ubica un centímetro abajo a la izquierda. ¿Listos? Ese texto va a aparecer en color negro únicamente y va a decir apuntes de clase. Muy bien. Compilamos y vemos el PDF. Aquí está el comentario apuntes de clase. Ahora voy a agregar finalmente un comentario aquí al final, digamos indicando el autor. El autor, entonces lo mismo, voy a utilizar un bloque con otra fuente diferente. La fuente que he definido como fuente Balu. Okay, aquí no hace falta el salto de página, el salto de línea. Entonces, este nodo no va a utilizar ni alineación ni posicionamiento diferente. Lo que voy a hacer es modificar la posición utilizando la librería Calc. Entonces, de Current Page South West, o sea, de la esquina inferior izquierda de la página, se va a ubicar ese texto 4 centímetros a la derecha y un centímetro, 1,5 centímetros hacia arriba. El texto que va a escribir lo va a colocar en color blanco y va a hacer una referencia al autor. Correcto. Compilamos. Y vemos el PDF, ya está entonces la referencia del autor. Hemos utilizado fuentes externas y posicionamiento de objetos dentro de la página para diseñar una cubierta para nuestros documentos, una cubierta tipo libre, tipo libro. Finalmente, mencionar que este ejemplo del uso del paquete TIX para crear una cubierta es una colaboración que estamos desarrollando junto con el blog LaTeX Graphics, en donde ustedes pueden encontrar este y otros ejemplos de uso del paquete TIX en inglés. La colaboración consiste en desarrollar alguno de estos ejemplos publicados allí en versión en español para todos ustedes. Entonces, espero que les haya gustado, que sea de utilidad para ustedes este ejemplo. Hasta la próxima, no olviden suscribirse al canal, habilitar las notificaciones para que cada vez que tengamos un nuevo video les llegue a ustedes el correspondiente aviso y compartir y comentar también al respecto de estos contenidos. Hasta la próxima.